Bien. Miembros del Consejo Universitario, directores, jefes, encargados de cátedra y programa, tutores, estudiantes e invitados. Buenas noches tengan todos. La Universidad Estatal a Distancia y la Escuela de Ciencias de la Administración les dan la más cordial bienvenida al Consejo de Escuela Ampliado 2014 y la presentación del informe de labores de la escuela. Primeramente nos ponemos en pie para entonar las notas del himno de la Universidad Estatal a Distancia. Tantos hogares vendrán, con mucho esfuerzo y empeño, las metas sabremos lograr. UNED es simiente fecunda, que la patria por ti cosechó, en los valles y tierras lejanas, donde todos escuchan tu voz, como el aire y el sol te reparten. Para todos debimos nacer. Hoy con gozo cantamos en coro, celebrando tu nombre que hacer. Pueden tomar asiento. A continuación, el director de la Escuela de Ciencias de la Administración, Magíster Eduardo Castillo Arguedas, procederá con la presentación del informe de labores. Muy buenas noches. Don Edgar Castro, vicerrector de Planificación, don ingeniero Luis Montero, director de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, vicerrector académico en ejercicio, directores de posgrados, tanto de la maestría como el doctorado en administración, compañeros encargados de cátedra, encargados de programa, tutores e invitados especiales, muy buenas noches a todos. Quiero primero comenzar agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da de compartir este breve momento. Y a ustedes la presencia en este Consejo de Escuela Ampliado, el cuarto desde que inicié mi gestión como director de la Escuela de Ciencias de la Administración. Hace 4 años, los cuales pasan muy rápido, y en verdad es muy grato para mí poder ver en retrospectiva las cosas que juntos como escuela hemos construido en este periodo. Así, en estos 4 años hemos logrado, entre muchas otras cosas, la acreditación de nuestras carreras por 4 años, el incremento sustancial en la cantidad y calidad de proyectos de investigación y extensión desarrollados en la escuela y la mejora sustantiva en la calidad de nuestra oferta académica. Para el periodo 2013-2014, hemos continuado con la ardua tarea de trabajar en pro de la calidad académica. Este proceso, sin duda, ha traído consigo una gran cantidad de retos, mucho trabajo y grandes experiencias que como escuela hemos asumido con gran empeño y que sin su apoyo y dedicación jamás hubiésemos alcanzado. Este año nos hemos abocado particularmente al desarrollo del Plan Estratégico de la Escuela por un periodo de 2015 a 2020,
el cual apoyaba al Plan de Desarrollo Académico de la Universidad, los lineamientos de política institucional y el Plan de Mejora de la Acreditación, entre otros, busca definir la ruta a seguir por la escuela por los años venideros. Es importante recalcar que la acreditación de las carreras a partir del 2012 vino a promover un ámbito de desarrollo de mayor impacto en todas las áreas en que nos desenvolvemos. Cabe destacar el incremento paulatino de la participación de la escuela en cada uno de los pilares de la universidad, como son la docencia, la investigación y la extensión. En estos campos se ha promovido la incorporación no solo del quehacer docente, sino también de las otras áreas sustantivas dentro de la asignación académica de los profesores de la escuela. Algunas de las actividades que podemos destacar para este periodo son: en docencia, en esta área destacan una gran cantidad de actividades académicas que buscan generar espacios de reflexión sobre las áreas de ciencias de la administración, las cuales son más de 30, como el desarrollo gerencial, coaching, emprendedurismo, economía social, cooperativismo, modelos de gestión, normativas internacionales y financieras, son algunos de los temas a los que hemos dado cobertura en este periodo. Continuamos con los cafés académicos que se han venido organizando regularmente desde el 2012, con una frecuencia de una actividad por mes y en el cual hemos contado también con la colaboración de Onda UNED, permitiendo a funcionarios y estudiantes dar seguimiento a esas actividades en vivo o bien descargarlas posteriormente en un repositorio especial. Dicho sea de paso, para hoy se está también transmitiendo por Onda UNED, por aquello que alguno quisiera también verlo nuevamente. Y a la vez quiero agradecer a Onda UNED, a Catalina, su directora de este programa, a Sebastián y a todo el equipo de Onda UNED que nos ha colaborado en todos estos procesos. A julio de 2014 se han realizado un aproximado de 45 cafés académicos en las diferentes temáticas de la escuela, como casos exitosos de estudiantes, temáticas relacionadas con las ciencias de la administración y otras de interés nacional han formado parte de nuestro análisis académico. Para el 2014 se han desarrollado algunas temáticas como planeación estratégica por medio del Balance Score en instituciones educativas, sobre administración portuaria, liderar con integridad y ética, el proyecto exitoso de la Escuela de Ciencias de la Administración, creaciones Viva Mamá, almohadas terapéuticas, impartido por una graduada de la escuela del área de mercadeo, sistema de innovación local como estrategia para mejorar la competitividad, caso de mercado de artesanía Santiago Atitlán, Solola, Guatemala, entre otros. La actualización académica es otro de los pilares que puede destacarse en el área de docencia. Hemos dado particular énfasis a los procesos de actualización y mejora de los diseños curriculares de todas nuestras carreras, diseño de nuevas asignaturas, actualización de los materiales didácticos e innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Dicho sea de paso, para el otro año tenemos un año bastante fuerte porque tenemos que hacer una autoevaluación de todas nuestras carreras, dado que para marzo de 2016 vence este periodo de acreditación actual que tenemos. Y para el 2016 estaríamos esperando la visita de pares con miras a la reacreditación, un proceso en el cual tenemos que cuidarnos bastante, dar nuestro mejor aporte, porque el hecho que tengamos una acreditación no significa que nos vayan a reacreditar nuevamente si no cumplimos con todos los compromisos que hemos adquirido. Tenemos conocimiento de algunas carreras de otras universidades que después de una tercera reacreditación les han rechazado la acreditación. Por lo tanto, digamos, esto es un proceso permanente y en la cual le pido la colaboración de todos ustedes para que esto se logre y no nos confiemos en que ya lo logrado lo vayamos a perder. Así que les reitero y les solicito toda la colaboración de ustedes en estos procesos. Esto incluye la incorporación del componente tecnológico y el apoyo de las plataformas de aprendizaje para mediar la educación y unidades didácticas actualizadas, con el fin de procurar un aprendizaje de calidad para el estudiantado.
adicional al recurso de videoconferencia que se ha venido utilizando en la escuela, este año las cátedras han innovado, por ejemplo, en el uso de programas de radio, como en el caso de la cátedra de estadística, de redes sociales, en el caso de las cátedras de negocios internacionales, y videotutorías, en el caso de estrategia, negocios internacionales, estadística y otras cátedras. Como apoyos didácticos complementarios para los estudiantes. Y esperamos continuar con los procesos de capacitación para nuestros tutores y la incorporación paulatina de este tipo de herramientas en una mayor cantidad de asignaturas, de tal manera que a corto plazo esto no sea una novedad, sino la norma que impere en nuestra escuela. En el área de publicaciones y materiales didácticos, desde el 2011 hemos tramitado un total de 25 solicitudes para la elaboración de libros nuevos. Una acción que año a año le he venido solicitando a ustedes su participación. Algunos ya están siendo utilizados por en nuestros cursos y el resto esperamos estén terminados para utilizarse en el próximo año. Entre ellas las unidades didácticas para las asignaturas de Administración General 1 y 2, Contabilidad 1, 2, 3, 4 y 5, y otros materiales en el área de Administración de Recursos Humanos, Economía, Mercadeo, Investigación y Cooperativas. Esperamos continuar con esta ardua tarea de producir materiales de calidad y aspiramos incluso a que nuestros libros, con toda su calidad de producción, se conviertan, ¿por qué no?, en referente nacional. Siempre he creído que tenemos suficiente talento en la escuela como para aportar a la sociedad costarricense de material técnico en las diferentes áreas de nuestra escuela. Todos estos esfuerzos buscan también mejorar el nivel de desempeño de nuestros estudiantes e incrementar en el grado de aprobación de nuestras asignaturas, lo que se encadena en un incremento sustancial de la promoción de graduandos de la escuela. En estos 4 años hemos graduado casi 2.000 estudiantes en la parte de grado, en las diferentes carreras o énfasis de administración de empresas, dándonos un promedio, obviamente, de 500 por año de los planes de diplomado, bachillerato y licenciatura, y esperamos que estos números se incrementen en los años venideros. Para este año vencen los planes de transición hacia los nuevos planes de estudio, por lo que es de reconocer el esfuerzo que los directores de carrera y de cátedra han realizado a fin de facilitar este proceso a los estudiantes. Hoy me enteré que el Consejo Universitario aprobó la ampliación de 1 año más en este plan de transición para nuestros estudiantes. Cuyo comunicado, pues, posiblemente lo recibiremos la otra semana. En posgrado contamos con el doctorado en Administración de Negocios, la maestría en Gerencia y Negociaciones Internacionales, la maestría en Medios de Comunicación y la maestría en Administración de Negocios. A nivel de la maestría en Administración de Negocios, se han desarrollado muchas actividades académicas en la cual han participado destacados conferencistas como el doctor Alberto Trejos Zúñiga, el ministro de Comercio Exterior, el doctor Fernando Naranjo Trejos, gerente general del Banco Nacional de Costa Rica, entre otros. De igual forma, ha contribuido a la extensión con la organización de 3 conferencias donde se abordaron temas de derechos humanos, liderazgo y desafíos nacionales frente a un nuevo gobierno. Adicionalmente, es importante mencionar el proceso de autoevaluación en que se encuentra la maestría en Administración de Negocios, la cual ha continuado con el proceso de revisión y rediseño del plan de estudios con miras a un futuro proceso de acreditación con SINAES. A la fecha, se han revisado los 4 énfasis que actualmente tiene la maestría y se está planeando la apertura de un nuevo énfasis en el área de finanzas. En cuanto a las proyecciones de oferta académica, a nivel de posgrado, actualmente se trabaja en el desarrollo de los planes de estudios de 4 nuevos programas de maestría: auditoría, gestión de la calidad en la educación superior, administración portuaria y gestión municipal. Esperamos que para el próximo año ya la maestría en auditoría y quizás otra más sea una realidad. Realmente a veces cuesta desarrollar los programas porque todos los procesos que conlleva al interno de la universidad. Además, se está trabajando en el proyecto para crear el Centro de Investigación de la Escuela de Ciencias de la Administración
con el objetivo de incentivar a profesores y estudiantes de la escuela para desarrollar investigaciones que coadyuven al interés de las cátedras y programas de estudio. También es importante destacar la alianza que se está promoviendo con ProComer para realizar actividades en conjunto, integrando estudiantes de la cátedra de producción en aplicación de herramientas de diagnóstico de innovación de ProComer. Con los estudiantes, para este 2014, en el marco del programa de movilidad estudiantil de la universidad, se está en gestiones para que una estudiante de la carrera de Administración de Empresas con énfasis en contaduría y 4 estudiantes de la carrera de Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos participen en actividades de formación fuera del país. En cuanto a los tutores, en los meses de octubre y noviembre, tutores de la Cátedra de Finanzas, noviembre próximo, Negocios Internacionales, Recursos Humanos y el encargado de la carrera de producción realizarán pasantías a México, España, Argentina y Alemania, como parte del proceso de actualización del personal académico de la escuela. Esto es como parte también de los compromisos que hemos adquirido en el programa de acreditación. Además, es importante destacar que el personal docente ha recibido apoyo para realizar actividades de capacitación para mejorar su desempeño en la función propia de su puesto, tanto para los encargados de carrera, de cátedra, así como de los tutores. Se ha participado de cursos de capacitación desde el CESER, así como de temas de actualización y desarrollo de competencias propias del puesto, congresos a nivel nacional e internacional, pasantías, charlas, entre otros, que han fortalecido el conocimiento dentro del área de las ciencias de la administración para los profesionales que se desempeñan en la escuela. Desde el Centro de Capacitación en Educación a Distancia, se ha participado en cursos de pedagogía universitaria para la educación a distancia, talleres sobre la elaboración de consignas para actividades de cursos en línea, formulación de proyectos, elaboración de artículos académicos, entre otros, todos orientados a la mejora académica. De igual forma, se ha promovido la participación en congresos y actividades de capacitación y actualización profesional a nivel nacional e internacional, todo esto enmarcado también dentro de los compromisos de mejora adquiridos con la acreditación de nuestras carreras. En materia de las asignaciones académicas, hemos trabajado en la búsqueda de un balance entre las actividades de docencia e investigación y extensión, abriendo espacio a través de la Comisión de Investigación y Extensión COMIEX para aquellos tutores que desean participar en este tipo de actividades. Además, logramos abrir un proceso de concurso para el nombramiento en propiedad de 26 tutores, lo cual reafirma nuestro interés de dar estabilidad a nuestro personal académico. Quisiera aprovechar el espacio para destacar a los tutores Federico Quesada Chávez, que obtuvo su doctorado en la Universidad de Valencia, España, José Enrique Barrantes Ramírez y Rolando Bolaño Garita, que obtuvieron su doctorado en la universidad, y para quienes pido un fuerte aplauso. Como reconocimiento a su esfuerzo y sacrificio en pro de la calidad académica y profesional. Sin duda, son grandes referentes de la excelencia que tanto hace de destacar nuestra escuela. Es importante también felicitar a los compañeros que este año han emprendido proyectos académicos a nivel de maestría y doctorado. Y asimismo, también invito a que el resto de nuestros compañeros tutores que lo tengan a bien, se promuevan a través, digamos, de que obtengan su maestría o doctorado con nosotros. El apoyo está 100%. Divulgación. En materia de divulgación, la escuela ha modernizado el diseño de la página web a fin de ofrecer información más clara sobre nuestras carreras y colaboradores, y a partir de junio del 2013 se puso a disposición la página de Facebook con el objetivo de ofrecer un espacio de contacto con la comunidad estudiantil y el profesorado y divulgar las actividades que organizamos en la escuela. Para las diferentes actividades de promoción de las carreras, se confeccionaron brochures y material informativo y promocional para dar a conocer los planes de estudio de la escuela.
Se participó en las ferias vocacionales de la Expo Calidad, la cual es un evento declarado de interés nacional por parte del Ministerio de Educación Pública, realizado en el mes de julio. Además de Expo U, feria en la que participaron instituciones académicas, entre ellas universidades, institutos de idioma y centros de enseñanza técnica, además de instituciones de interés de la educación superior universitaria, realizada en el mes de septiembre. Para el 2015 se está proyectando la elaboración de un boletín bimensual para la divulgación del quehacer académico de la escuela, y para este nuevo proyecto esperamos contar también con el apoyo de todos ustedes. En cuanto a extensión, a la fecha, para este 2014, se han realizado un total de 14 actividades de extensión por parte de las diferentes carreras y cátedras, realizando una evaluación respecto al 2013. Hemos duplicado la cantidad de actividades y proyectos en esta área sustantiva del quehacer académico, y es de reconocer los esfuerzos y la preocupación de carreras y cátedras para desarrollar esta área y generar un mayor impacto en las distintas comunidades del país. Proyectos de desarrollo de pequeñas y medianas empresas en las zonas de Los Santos y Sarapiquí, que consiste en mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las personas migrantes, nacionales retornadas y familiares de migrantes de la zona de Los Santos de Costa Rica, la Bolsa de Empleo y el proyecto de Tutor Mentor, nos demuestra la contribución que como escuela estamos logrando en el desarrollo socioeconómico del país. Esto por mencionar algunos proyectos grandes, pero también estamos contribuyendo de forma importante en procesos de actualización de estudiantes y personal de la universidad en los distintos centros universitarios del país, donde hemos impartido capacitaciones en temas de preparación para la entrevista, coaching, cómo pasar de la idea al negocio, comercialización de productos, productividad y gestión de la calidad académica, entre otros, dejando en evidencia la gran capacidad humana y profesional con la que contamos en la escuela, pues en la mayoría de los casos, estas capacitaciones se realizan fuera de la carga académica y surgen como iniciativas de los mismos tutores y encargados de cátedra y de carrera. Los principales proyectos a los cuales se le ha dado continuidad son los siguientes: el proyecto de mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, que ya mencionamos, de las personas migrantes y nacionales retornadas y familiares y emigrantes de la zona de Los Santos, en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones, quien aportó una contrapartida de $150,000, la Cancillería de la República y el Centro Universitario de San Marcos. Esta iniciativa incluye capacitación y formación de poblaciones de San Pablo de León Cortés, San Marcos de Tablazú y Santa María de Dota, y se enfoca principalmente en atender a las poblaciones migrantes e indígenas de la zona. Este proyecto tiene un alto componente de emprendedurismo. El mismo trabaja en la región elementos como el impulso y fortalecimiento del emprendedurismo, la micro, pequeña y mediana empresa, así como el fomento de la producción sostenible. Me permito indicar también que ya se está desarrollando una segunda etapa de este proyecto, y esto quizás es de reconocer por el buen desempeño que se ha logrado en esta primera etapa de este proyecto, las cuales han sido lideradas exitosamente por la compañera Maureen Acuña y el compañero Gustavo Amador. La Bolsa de Empleo, que es ya un programa permanente de nuestra escuela y en el que destaca la participación en ferias de empleo, las capacitaciones para estudiantes sobre la preparación de su currículum vitae y el establecimiento de vínculos con bancos de oferentes para ofrecer opciones de empleo a nuestros estudiantes. A la fecha, el proyecto cuenta con un total de 408 personas registradas y se han logrado establecer contacto con más de 450 oferentes. Y esperamos ampliar el espectro del proyecto, y ya se tienen planeadas actividades para finales de este año y principios del 2015. En la parte de investigación, uno de los logros más significativos para la escuela, desde la conformación de la Comisión de Investigación y Extensión, COMIEX, es el trabajo estandarizado y la puesta en marcha de sus objetivos en este campo, quienes en el 2013 lograron girar las líneas de investigación de la escuela, así como trabajar en la definición de los criterios para el registro e inscripción adecuada de los proyectos. En 4 años hemos incrementado sustantivamente la cantidad de proyectos de investigación de la escuela,
Solo por dar un ejemplo, para este tercer cuatrimestre, la COMIEX ha aprobado un total de 4 proyectos de investigación nuevos, que aunado a los que hemos venido trabajando, nos da un aproximado de 15 proyectos activos durante este año. Lo anterior da como resultado un importante aumento también en las publicaciones académicas por parte del personal de la escuela. En cuanto a la divulgación y publicación de conocimientos e investigaciones realizadas, la escuela mantiene la publicación anual de 2 volúmenes de la Revista Nacional de Administración, donde contamos con una gran cantidad de aportes por parte de nuestro personal académico. Y a su vez, los invito nuevamente a que todos los tutores, encargados de cátedra y de carrera y demás personas, nos colaboren con sus artículos en la revista. En este punto quiero agradecer al doctor Edgar Castro, quien había iniciado con este proyecto y actualmente lo tiene como parte de sus funciones extra, con mucho éxito, quien le ha puesto mucho cariño y le agradezco a don Edgar esa colaboración en esta actividad. Continuamos con nuestra participación activa en distintas redes de investigación, tales como RULESCOP y la red UNES para el emprendedurismo social. Con el apoyo de las vicerrectorías académica y de investigación, se han asignado tiempos académicos para que los tutores inicien con el proyecto, con el desarrollo de investigaciones referentes a los temas de la administración. Además, en mayo de este año, se realizó el primer encuentro de investigadores en ciencias económicas de Centro y Suramérica, en el que participaron más de 8 expositores extranjeros y profesionales de la escuela, compartiendo sus investigaciones en las distintas ramas de la administración. En este evento participaron alrededor de 110 personas, entre funcionarios de la escuela, estudiantes y colegiados del Colegio Profesionales de Ciencias Económicas, quienes fueron copatrocinadores de esta actividad. Resultados en proceso. Un proceso importante para este año en el que se está desarrollando con el Plan Estratégico de la Escuela para el periodo 2015-2020, con el cual pretendemos modernizar y adecuar a la nueva demanda de nuestro entorno interno y externo la línea de acción de la escuela y para lo cual estamos contando con el apoyo del Centro de Planificación y Programación Institucional, CPPI, y el mismo esperamos esté listo para finales de este año. Se continúa con el planteamiento de los cafés académicos. Quisiera, en este plan estratégico, también solicitarle la colaboración de todos ustedes, si nos pueden aportar sus ideas y cómo creen ustedes que nuestra escuela, o qué proyecto debe emprender nuestra escuela en los próximos años. Recordemos que el dinamismo de la escuela, el desarrollo de la escuela no depende de los encargados de cátedra, de los directores de carrera o el director de la escuela, sino de todos nosotros que somos el conjunto o el equipo completo que comprendemos esta escuela. Se continúa con el planteamiento de los cafés académicos al menos una vez al mes, así como otros talleres y capacitaciones que promuevan el desarrollo de las competencias del personal docente y estudiantil de la escuela. Y aprovecho el espacio para invitarlos a compartir sus amplios conocimientos en distintas especialidades con nosotros y aprovechar este foro académico. Para el 2015 tenemos programado el inicio de un nuevo proceso de autoevaluación, ya les había indicado, con miras a la reacreditación de las carreras y para lo cual requerimos contar con su apoyo como hasta ahora. Pues sin duda ustedes son pilar fundamental para el logro de los procesos de mejora. Aquí también quiero agradecer al PA, Programa de Autoevaluación Académica, todo el apoyo que nos ha brindado don Javier Cox, Mariana Torres, quienes con su empeño han asumido con mucho cariño, diría yo, todos estos procesos, lo cual que es un sello de garantía de que no nos va a dejar que esta acreditación se nos caiga y más bien se fortalezca. Todos los años siempre estamos luchando en cumplir con los mínimos establecidos de los compromisos que hemos adquirido, pero al final lo logramos. Su compromiso con la calidad, la innovación en los procesos educativos y la excelencia académica es lo que ha logrado que, aún con recursos muy limitados, seamos hoy por hoy la escuela con mayor número de carreras acreditadas en el país. En este sentido, continuaremos también con el desarrollo de talleres
y jornadas de trabajo durante este y el próximo año a fin de continuar afinando los detalles del plan de mejora de la escuela. Al ser el último informe de este periodo, debo tomar un momento para agradecerles profundamente el apoyo brindado a lo largo de estos años. Gracias por subirse al bus, como en su momento le quise promover con la participación de todos, al bus académico al que los invité hace 4 años por sus ideas innovadoras que han fortalecido nuestro quehacer, por no permitir que las limitaciones de recursos, que han sido muchas, frenaran el desarrollo de nuestra escuela, por arrollarse las mangas y demostrar de que el trabajo duro puede contra viento y marea, y por lograr todos los retos que en este periodo asumimos y que hoy con gran satisfacción les indico que lo logramos. Les recuerdo que mis puertas siempre estarán abiertas para todos ustedes, ya que sin duda sus ideas y su trabajo son las que dan contenido a todos los proyectos que queremos materializar como Escuela de Ciencias de la Administración. Finalizo con una frase de Peter Drucker que dicta: los planes son solamente buenas intenciones, a menos que degeneren inmediatamente en trabajo duro. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, a continuación procederemos a abrir un espacio de preguntas, para lo cual se les solicita levantar la mano. Preguntas o comentarios. Bueno, buenas noches a todos y a todas. De parte de la administración en general, una gran felicitación a la escuela, a los tutores, a los encargados de cátedra, de programas, a toda la escuela por la labor realizada. Y realmente también de parte de la revista agradecerles el apoyo que todos han brindado a la revista y seguir insistiendo en que sigamos escribiendo. Ya en el número de enero a junio del 2015 vamos a cumplir el volumen 10, o sea, son 5 años ya de que la revista se ha fortalecido y solo con el aporte de todos ustedes. Muchas gracias y de verdad una felicitación para la escuela y para todos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien, la Universidad Estatal a Distancia y la Escuela de Ciencias de la Administración le agradecen su participación en esta actividad. Los invitamos a pasar al comedor para que disfruten de un refrigerio. Buenas noches.